Tengan todos buenas tardes. Se ha convocado esta conferencia de prensa, una convocatoria abierta a todos los medios de comunicación, con el objetivo de dar una explicación general del caso que se dio en torno al feminicidio de Melissa, ocurrido en la colonia La Campanera hace unas semanas. A ver, es una preocupación para el fiscal general de la República que algunos medios de comunicación de manera tendenciosa han empezado a circular una serie de rumores que han causado algún revuelo mediático entre la población salvadoreña. Y esto, aparte de que lo considero una falta de respeto hacia la memoria de Melissa, hacia su familia, que ha sufrido la pérdida de un ser querido, también es una falta de respeto hacia el trabajo que con profesionalismo han desarrollado las fiscales de la Fiscalía Adjunta de la Mujer. Ya que no solo es una información vaga, tendenciosa, que se apoya en mencionar medias verdades, y consideramos que en ningún momento describe todos los actos de investigación que con profesionalismo han desarrollado los fiscales y agentes investigadores de la Policía Nacional Civil y que nos llevó a la detención de Edwin Alvarado Lazo. Desde el momento en que la Fiscalía General de la República tuvo conocimiento sobre la desaparición de la menor Melissa, se activó el protocolo de acción urgente de búsqueda y se movilizaron a fiscales de diferentes unidades de manera coordinada. De tal forma que en esa escena no solo intervinieron fiscales de la Fiscalía Adjunta de la Mujer, sino que también de la Oficina Fiscal de Soyapango, que se sumaron a los esfuerzos que en ese momento estaba desarrollando la Policía Nacional Civil. Desde el momento en que la madre de Melissa decidió abocarse a las autoridades policiales, luego de una breve búsqueda que ella había realizado en compañía de los vecinos. Lastimosamente, se localizó a Melissa sin vida el día 10 de octubre en horas de la mañana, y la primera línea de investigación que se empezó a trabajar sirvió para descartar que alguien de su círculo más cercano tuviese alguna responsabilidad en este hecho tan lamentable. Eso debido a que hasta ese momento solamente poseíamos dos hechos comprobados. Uno, que la menor había desaparecido aproximadamente a las 16 horas con 30 minutos del día 9 de octubre y posteriormente el hallazgo de su cuerpo en horas de la mañana del día 10 de octubre por un vecino. Esto motivó a que las unidades de investigación procedieran a investigar, a entrevistar a decenas de personas, entre vecinos y familiares, para lograr esclarecer los hechos. Las primeras diligencias apuntaron a algunos sospechosos, que se fueron descartando progresivamente en la medida que se iban comprobando diferentes eventos o coartadas que ellos nos fueron presentando. Es importante que quede claro cómo se da la captura por resistencia de Edwin Mauricio Alvarado Lazo, a quien en las entrevistas que los agentes investigadores realizaron durante el día 10 de octubre, se empezó a perfilar como un sujeto de interés, una persona que mantenía como costumbre merodear el parque de esa colonia y estar observando a los menores de edad que asistían a jugar, al tiempo que él aprovechaba para tocar su área genital. La PNC realizó las coordinaciones necesarias para ubicar a Edwin Mauricio Alvarado Lazo en el lugar donde desarrolla sus actividades laborales, en las inmediaciones del Boulevard Tutunichapa,
donde trabajaba como obrero dedicado a cargar camiones con arena. Cuando este regresaba de su trabajo, fue abordado por elementos de la Policía Nacional Civil. La persona, desde el momento que observó a los agentes policiales, intentó ocultarse de la vista de ellos, se escondió en unos vehículos que estaban aparcados en esa zona, y posteriormente, cuando la policía se acerca a él, lo ubica y empieza a requisarlo, él empieza a insultarlos y a forcejear con ellos. Desde ese momento, Edwin estaba cometiendo un delito. Estaba cometiendo el delito de resistencia. Y eso motivó su detención el día 11 de octubre. Eso originó un proceso en el cual intervinieron fiscales de la oficina de San Salvador, nacional por el delito de resistencia de Edwin Alvarado. Al mismo tiempo, simultáneamente se estaban desarrollando las investigaciones en torno a la muerte de Melissa. Y en esas investigaciones, en esas entrevistas, en esa obtención de información que realizaron los agentes de la Policía Nacional Civil, se empezó a perfilar a Edwin Alvarado como un posible sospechoso de la muerte de Melissa. Y es de esa forma como se logra llegar a la casa 34 del polígono 31 sur de La Campanera. Durante la entrevista que realizaron los agentes investigadores, el sujeto se vio acorralado y empezó a dar versiones contradictorias. De tal forma que llega un punto de su entrevista en el cual él, de ser un vecino del lugar y de ser un posible testigo de los hechos, se convierte en nuestro principal sospechoso y posteriormente, a presencia de un defensor, a presencia de los fiscales, a presencia de los investigadores, el sujeto se quiebra y decide confesar los hechos. La persona confesó que fue él el causante de la muerte de Melissa. Sin embargo, nosotros no estamos únicamente afirmando la participación de Edwin Alvarado de acuerdo con la confesión de él, ya que se practicaron diferentes inspecciones en los diferentes escenarios en donde Melissa permaneció las últimas horas de su vida y se fueron recolectando uno a uno diferentes elementos probatorios, incluyendo la cuerda que poseía los mismos tipos de nudo que Edwin Alvarado utilizaba en el interior de su vivienda. Encontramos en el interior de su vivienda un mismo tipo de esponja que se encontró contiguo al cadáver de la víctima. El mismo tipo de alambre que se encontró en el interior del saco en el que fue depositado su cuerpo, se encontraba también en su casa de habitación. En el interior de la vivienda también encontramos diferentes objetos que evidenciaba la presencia de otros menores en anteriores oportunidades, como por ejemplo colas para el cabello, juguetes y ropa de niña que estaban ocultas bajo la cama en la cual dormía Edwin Alvarado. Como les mencioné anteriormente, Edwin Alvarado únicamente mencionó el feminicidio. Sin embargo, fue el análisis que realizaron los médicos del Instituto de Medicina Legal los que determinaron los indicios de abuso sexual y contamos también con esa pericia científica. Las lesiones encontradas en el cuerpo de la niña nos indican que hubo un forcejeo y que no se trató simplemente de que la menor accediera
a ingresar a la vivienda de este depredador sexual. Y de igual forma, en la inspección corporal que se le realiza al imputado, también se encontraron algunas lesiones pequeñas, pero que nos indicaba algún tipo de forcejeo que tuvo al momento de cometer los hechos. Ahora bien, como dije al inicio de esta conferencia, la información que circuló ayer en varios medios de comunicación fue una información sesgada. Y lamentablemente veo que siguen insistiendo en ese tipo de información, que si Edwin Alvarado es informante, que si Edwin Alvarado no es, que los hechos no sucedieron de la forma como le ha explicado la Fiscalía, que por qué únicamente lo remitimos por resistencia. Es sencilla, las respuestas a estos cuestionamientos son sencillos. Lo remitimos por el delito de resistencia porque la persona cometió un delito al resistirse a una acción legal de la Policía Nacional Civil. Son parte de nuestros procedimientos. En segundo lugar, esta persona confesó sí la muerte, pero al mismo tiempo esa confesión guarda relación con las otras diligencias de investigación que ha realizado la Policía Nacional Civil. En cuanto a que esta persona es informante de la Policía Nacional Civil, que eso sí lo considero bastante ridículo, esta persona es alguien que se dedica al consumo de drogas en esta localidad. Es una persona que estaba acostumbrada a merodear los lugares en los cuales jugaban los niños de esa comunidad. Es una persona que no iba a dudar en ningún momento en cometer un hecho tan atroz como el que sucedió en contra de Melissa. Ante un caso tan atroz, ¿no les parece a ustedes sospechoso que una persona intente ocultarse de la Policía Nacional Civil si no debe absolutamente nada? ¿Por qué mostró esa conducta evasiva ante los agentes de la Policía Nacional Civil? ¿Por qué intentó evadirlos? ¿Por qué se opuso a una requisa para la cual los agentes policiales están facultados constitucionalmente para hacerla? Creo que los medios deben de ser responsables con la información. Creo que deben de informarse cómo deben desarrollarse las investigaciones. Creo que no es correcto y me he visto obligado a aclarar y explicar sobre las diligencias, porque mi compromiso es lograr que este asesino pague por este crimen que ha sido desgarrador para esa comunidad. Y que ha sido la misma comunidad la que, confiando en las acciones que realiza la Policía Nacional Civil, en las acciones que realiza la Fiscalía General de la República, es la que nos ha colaborado para esclarecer todos estos eventos. Creo que no debemos colocarnos en esta lamentable situación de empezar a cuestionar las diferentes investigaciones que realizamos solamente por obtener unos likes o unos retweets. Creo que lo más importante en este momento es sacar de las calles a personas que actúan como Edwin Alvarado Lazo, que atentan en contra de nuestros niños, que están dispuestos a correr el riesgo que sea con tal de abusarlos sexual y físicamente. Por respeto a la memoria de Melissa y al luto de una madre, creo que los salvadoreños debemos de dejar de comentar y hacer ese tipo de afirmaciones que quizás sean con la intención de dañar a las instituciones, quizás sean con la intención de que volvamos a un momento en el cual las personas no confían en las instituciones. Quizás les molesta que las personas ahora se abocan a la policía para denunciar los hechos en su comunidad, denunciar todos esos delitos, denunciar cualquier tipo de abuso, porque esa es la forma en la cual las instituciones estamos tratando de construir una mejor sociedad para todos los salvadoreños. No es
simplemente mencionando fuentes judiciales. Las fuentes judiciales no valen absolutamente nada. Las fuentes judiciales, lo único que sirven es para incrementar la rumorología. Y la rumorología creo que tiene que estar totalmente apartada del ejercicio del periodismo en nuestro país. Así es que muchas gracias por su atención. El día viernes, estaremos presentando ante el tribunal competente el requerimiento fiscal ya por los delitos de feminicidio, violación y privación de libertad cometidos en perjuicio de la niña Melissa. Así es que espero y vuelvo a hacer el llamado a que por favor sean serios. Tal vez no lo digo por los medios que están aquí presentes, pero sí por algunos que a veces se ocultan tras la palabra escrita. Así es que muchas gracias.